Ay. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le andamos? Regresamos aquí al stream de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ya llevamos dos bestias. Ya recogimos la espada maestra. Vamos a terminar de abrir el mapita. Quiero a ver si me hago unos templos más para incrementar la vitalidad, para incrementar los corazones. Vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, ayer lo dejamos aquí. Aquí hay una prueba. Aquí hay una prueba heroica para sacar un templo allí. Vamos a ver qué nos dice esta prueba heroica este hombre. Billy Cepeda like the stream. ¿Qué pasa, Billy Cepeda? Gracias por ese like. ¿Cómo estamos, viejo Billy? ¿Qué cuenta? ¿Qué hace, hermano? ¡Ey! Ah, discúlpame. En ocasiones me pierdo en la poesía presente en las letras de las canciones. Están tan cargadas de belleza. Esta letra en concreto es obra de mi maestro, quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo. Fue la última canción que me enseñó antes de decirnos adiós para siempre. Ah, discúlpame, a veces empiezo a recordar tiempos pasados y no sé cuándo parar. De hecho, en esta zona se transmite de una generación a otra una canción sobre ese héroe y las pruebas que superó. Dime, viajero, ¿te gustaría que tocara para ti la canción ancestral famosa de esta región? Pues sí, todavía me la cante porque si no, no sé qué es lo que hay que hacer. Tócala. Agradezco tu interés. Ahora, sin más preámbulos. En la tierra maltrecha, según el folclore, el santuario se revelará ante el héroe cuando una flecha dos aros perfore. Ok, no está tan difícil. Me pregunto si se refiere a algunas de las rocas que hay en esta zona. En todo caso, ¿qué será exactamente esa prueba heroica? Mi instinto me dice que esas palabras ocultan un secreto más sorprendente de lo que puede llegar a imaginar. Bien, que la luz ilumine siempre tu camino. Ok. Ahora hay que buscar dos aros que pueda atravesar juntos. Con una flecha. Con una flecha, dos aros. Bueno, esto no corta nada. Bueno, aquí. Dos aros con una flecha. Ah. ¿Usted qué? Gelatinas. Okay. Hongo de Hyrule. Hongo de Hyrule. Dos flechas con una. Dos huecos con una flecha.
No sé si tal vez este con este. ¿Será que de pronto al revés? ¿Dónde callo? ¿Quién sabe dónde cayó esa flecha? Dos aros con una flecha. Dos aros con una flecha. Dos aros con una flecha. A mí me suena que son esos dos, pero no sé cómo... A que son los que están allá, pero no sé cómo tirarla. Vamos a recuperar mis flechas. ¿Qué es eso que brilla allá? ¿O será que desde allá puedo? Necesito dos flechas, una flecha con dos aros. Atravesar dos aros con la misma flecha. Creo que... Que sí, estoy acá. Porque se está muy... No. No, Dios, son dos flechas. Son... Es atravesar dos aros con una flecha. Bueno, la de acá se partió. A ver, veamos. ¿Cómo voy a cruzar dos aros con la misma flecha? A mí me huele que son esta, esa y esa, pero no sé cómo.
Ver si de pronto por acá mandarla como así. Va muy lejos. Basta ya. Eso no me sirve. Miren la flecha. ¿Cómo atravieso dos aros con la misma flecha? ¿Dónde cayó esa flecha? Acá hay otra. ¡Ey! ¡Ey! Tal vez desde esta. Y de acá, esa. Al revés, de allá hacia acá. El problema es que no hay manera de pararme detrás. A la verga, se va la flecha a la verga. Ay, váyanse a la... Ah. ¿Cómo voy a traspasar dos flechas con una sola? A ver.
Creo que esa es. Si no es así, será al revés. Pero es la que tengo más cerca. Mire, hasta aquí me llegaron las flechas. Sí, aquí. Bien. A recoger las flechitas que me hicieron falta. Ahí están las flechitas. El santuario de Chidas. Ah, me costó. ¿Cuánto me costó en lograr eso? 20 minutos. 20 minutos como una hueva dándole vueltas a eso. Ay, ¿por qué se supone que uno hace una prueba y después adentro no tiene que hacer nada más? Bueno, a ver, ¿qué hay acá? Ok, allá va. Uno. Me paro en esta aquí. Ok. Al otro lado. Bueno, tampoco fue tan difícil. No hay ningún cofre ni nada. Parece que no hay ningún cofre. Deberían de haberme dado un cofre. Aram para papam. Vamos. Mierda. Está diluviando.
Bueno, ya que tenemos ese, voy a ir allí, que sé que allí hay otro y no lo he abierto. Venga, los arcos, ¿qué arcos tengo? Ah, pero el arco que tengo puesto no. Y no pasa nada, porque el arco que tengo puesto no transmite la electricidad. Sé que allí hay otro, y allí hay otro porque lo marqué. Ah. Uy. Severo diluvio. El diluvio universal. Severa tormenta eléctrica que se armó. A ver. ¿De qué? A ver, es como por acá. Creo que es allá en ese bosque. Y creo que es allá en ese bosque. Lo que estoy buscando es allá en ese bosque. Si no, pues simplemente me teletransporto nuevamente allá al... Al... ¿Cómo es que se llama? Ah, se me va la palabra. Sí, al que dije allá, al santuario de allá. Jamoncito de ave. Allá hay algo que no sé qué será. Me dan la intención de como ir a mirar. Pero primero quiero venir por acá. Sé que en este bosque hay algo. Si no, me teletransporto o me voy para allá arriba a ver qué hay allá arriba. Al final como que no encontré nada. Estaba buscando como otro santuario.
A ver, ¿qué pasa si mato una ardilla? ¿Qué me da? Da una bellota. No da carne. Bueno, digamos que con esto no perdí la avenida. Subiendo la montaña picarona. Acá hay otra colon. Grillo vagabundo. Ah, pero esa ya la cogí. Ah, entonces estoy en el camino que quiero. ¿Yo estoy en el camino que busco? Creo que sí. ¿Y por qué? Lo que quiero es ir allá. Entonces vamos a brincar acá. Para llegar allá. Que sé que ahí sí hay un... libélulas. ¡Jerónimo! Esperen, hablando de Jerónimo. Era obvio. Creo que detrás de esa montaña de allá. Ouch. Lo sabía. Ayer no quise ir por este porque ya era muy tarde. Pegando duro. ¿Qué le pasa? Respete. Bueno, me faltaba un arquito para completar la alforja. Esto es bueno porque voy llenando. También es más débil que esa, entonces digamos.
Sí que está por acá. Ah, mire. Mírenlo. Santuario de Yakam. Listo. Este otro santuario. Y luego vamos a Kakariko. Necesito un diamante, un diamante. Miércoles. Bueno, no nos dice nada, dice Santuario del Gran Poder. Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo Spider-Man. Dijo el tío Ben. Ah, ya. No fue tan difícil el primero. Virgas. ¡Ay! ¿Qué? Vemos. ¡No, mierda! Mierdosos. Ah. Mueran. Ay, guardián. Ah, este está que se rompe. A la verga. Cambiamos de espada. Cambiamos de espada porque se rompió. Espada de la serenidad. Asombrosa espada doble filo elaborada con tecnología Sheikah. Se forjó para los caballeros de Hyrule que no estaban acostumbrados a las espadas de un solo filo. Venga, yo quiero esa espada. Descartar. Se ve sabrosa. Ok. Es mejor un flechazo de fuego. Eso es para cortar madera. Ah, ahí hay otro cofre.
A ver. Lastimosamente voy a tener que descartarte. La Master Sword. Pega menos de 20 y 22, pega menos de 22, pega menos de 20, y entonces estamos bien. Yo con mi espada que nunca se rompe. A ver. Se mata uno. Okay, ¿aquí qué? Ah, mierda. Oh, shit. Bien, okay, hay que pegarle para que coja la, para que abra esa puerta. Pequeño santuario grande. Núcleo. Pensé que no iba a funcionar el darle duro. Volteé prácticamente todo el control. A ver. Tengo una idea. Ah, espérenme.
Okay, esto ya está. Pendejo. Bueno, son 100 rupias más. Tal vez por atrás, sí. Oh, el diamante que me hacía falta. Qué bien, conseguí el otro diamante. Omitimos esto. Pero el hermano de Baraduc se fue al túnel Marcogoro, situado al sudeste del tanque Marcogoro, en busca del secreto heroico. El ojo izquierdo, encontraste en santuario. Ah, esto ya está completado. Todo eso está completado, todas estas son pruebas completadas. Este es el único que me falta. Ahora, recuerdos de imágenes. En Oblade Chronicles. Desde el gran puente hacia el sur, desde el ojo izquierdo de la calavera hacia el este y desde el monte perforado cubierto del este hacia el sureste. Entonces. Teletransporte allá. Gracias, Mifa. Son las 9:30.
El dragón. ¿El dragón sale del agua? Okay. Debería ser acá. Sonó algo. Mírela. Ah, miren. Casco de buceador con la versión con Xenoblade Chronicles 2, prenda imprescindible para todo aquel que quiera buscar tesoros en el mar de Nu. Es muy preciada, difícil de conseguir. Ok. Ahí está el dragoncito. ¡Ole, dragón! ¿Será que debí pegarle otra? Miren, allá está. Allá quedó. Nadar, nadar. Primero que todo, no creo que llegue. ¿Tengo alguna comida? Regeneradora de energía. No, no tengo. Vamos a volver al... Sí, mejor volvamos al... Al coso este. Ahí está, ir a recogerlo.
Ah, bueno, ya llegué. Aquí no creo que haya ningún problema, ya llegué. Cama de Fadora, Fadios. Esta valiosa escama de Fadora, de espíritu dorado, almacena una gran cantidad. Puedes usarla para cocinar, aunque hacerlo sería un desperdicio. Bueno, ahora dice que hay que ir a la para conseguir el seg la segunda parte de esa armadura. Ya creo que solo me faltaría una tercera parte. Tengo madera. Uy. Hasta la noche. Okay. Creo que escuché, ya la escuché. Y ahí va. Mírenla. Bueno, ya que estamos aquí. Estando aquí, chaleco de buceador. Lo que tengo es creo que la espada. Y la espada maestra en cero, agotado. 10 minutos para volver volver a usar la espada maestra. Bueno, ahora desde la nieve, pero aún no llego a la nieve. Tengo que llegar hasta allá, que no tengo cómo teletransportarme. Por ahora tengamos esos dos. Región de los Zora. Región de los Zora.
Vamos por la otra hada. Ay, no la alcancé a coger, qué hueva. A ver, vamos a reforzar. Por fin ya puedo. Y por favor. ¿Cómo así? ¿Qué materiales me faltan para lo otro? Quiero ver qué materiales me faltan para ir a conseguirlos. A ver. Ok. No se puede reforzar. No se puede reforzar. Ah, qué bien esta cosa. No se puede reforzar. Esta armadura es no reforzable. Resistencia al frío. ¿Dónde estarán las otras hadas? Ya es hora como que de reforzar un poquito más esto. Creo que ya puedo recoger mi pechera chévere allí. Dice sí. Oh, vaya. Parece que la espada doblega la oscuridad ha vuelto a reunirse con su legítimo portador. No esperaba menos de Tilling. Su destino siempre ha estado unido a esa espada. Mientras la empuñes te otorgará un poder inmenso. La princesa lo arriesgó todo para que pudiera recuperarla. No permitas que su sacrificio sea en vano. Ah, ciertamente. Ahora que ya pudiste visitar los lugares asociados a los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando tu memoria. Te entregaré algo ahora antes de que sea a mí quien se le olvide algo. Túnica del campeón. Prenda exclusiva de los 5 campeones que se ganaron el favor de la familia real del antiguo reino de Hyrule. Lleve la puesta, revela secretos de los enemigos. Los ropajes tuyos que había guardado para la princesa. Los te dieron especialmente para ti cuando te convertiste en campeón. Procura tratarlos con respeto que corresponde. Por cierto, hay algo que me pregunto. ¿Estás progresando en la misión que la princesa te encomendó? Los espíritus de las bestias se han calmado y noto que los poderes malignos se han debilitado. Estoy segura de que la princesa también lo sintió. Aún te falta la bestia divina Bamedo. Controla Reval y campeón de la tribu Orni y Neboris, la bestia Urbosa, un miembro de la tribu Gerudo. Ok. Aquí tiene una pista sobre el paradero de las bestias restantes. Eres la única esperanza de la princesa. No puedo pedirles, escucha a tu corazón y sigue adelante. Aunque ahora no lo recuerdes, ya enfrentaste a Ganon en el pasado, perdiste. Esta vez debes prepararte mejor. Yeah. Oh. Oye, Melin, ¿qué haces aquí?
estas horas. Cuando cae la noche, la magia oscura se apodera de estas tierras. Ve con mucho cuidado. Túnica del campeón. La túnica del champion. Espera, ¿qué puede subir? ¿Eso se puede subir de nivel? Vamos, vamos. Cucos. A preguntarle a esta señora a ver si mi pechera de campeón puede subir de nivel. Túnica de campeón, listo. Bien hecho, ya estás protegido un poco más. Vestimenta, forma parte. Puedo reforzarte más ropa. Ya. Hay que liberar a las demás hermanas de esta señora. Para poder subir más mis armaduras. Ya está. Está organizada esta vaina. Ahora vamos para acá. Y vamos al santuario. Y poder esto, abrir esa zona para llegar al siguiente, a la siguiente zona. A continuar el camino. Filete miñón. Yo vi acá, sí. Vamos para allá primero a la torre. Y luego de allá creo que a la otra torre. Y saltemos de torre en torre porque qué más.
Lo que hace esto es que le puedo ver el daño. Le puedo ver el daño que le hago. No botó nada. Chavi, nada, situación se me había ido de las manos. Gracias por salvarme. Tienes por tu molestia. Esencia de monstruo. Listo. Tengo que encontrarle cueste lo que cueste. Ok, pues yo ya lo encontré dos veces. Ya le compré maricas y todo. Como digo, para coger las cosas tengo que es que andar con con la armadura esta. Es que así no me detectan. Puedo seguir. Es que esta es la armadura más... Pues, no es la mejor, porque, pero sí, como me da eso de sigilo, puedo coger cositas que normalmente no podría coger. Mire, ni siquiera se van los pájaros. Es una ventaja. Mierda. Come acá. Venga, amigo. Ah, bien. ¿Pero qué? Yo tengo un arma de estas. ¿Qué? Ah. Perra. ¡No!
¡Ah! 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 ¡Hijo de perra! Ah, fastidio esas cosas, ¿ah? A ver. Tener que limpiar ese lugar antes de entrar allá. A ver, perro. Bien, flechas eléctricas. Ok, vamos aquí. ¿Cuánto me dura esa poción de electricidad, de defensa de la electricidad? 6 minutos. Bueno, traigamos a los cosos estos. Es que los necesito. Necesito traerlos, que es lo importante. Así sea de a uno. Creo que podría pelear allí. Oh, mierda. Ah, mierda, no. Voy a tener que salir de acá. ¿Dónde estás, maldito hijo de...?
Muérete, maldito. Y ahí. Ahí hay una espada. A ver. Bien. Okay. Poción de velocidad no tengo. Vamos. Hijo de su fruta madre. Que ya. Ok. Con escudo de madera y todo. Y haga todo lo que quiera que no me va a pasar nada. Ya me encargué de que usted estuviera por allá. Al otro lo peleé con una flecha de... ¿Quiere sufrir igual que su compañero? Bien, ya llegué acá. Descansemos, porque ¿qué más hacemos? Ya prácticamente llegamos, sí. Sí, 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 ya llegamos. Uf. Listo. Mira, allá hay un...
Ahí hay un templo y lo vi desde acá. Bien. Vamos para ese templo. Luego subimos hacia la otra torre. Bueno, no le di, pero igual, bueno, no importa. Yo voy es por el templo. Pero lo que quiero también es este hongo. Hongo vertiginoso, bien. Le voy a dar a eso con eso. Pedernal y piedra brillante y gema luminosa. Se rompió. Se rompió. Ya tengo la espada maestra. Dejemos de gastar esto. Otras armas y gastemos esta. Listo, ya tengo todo. Santuario de Motoa. Yo me pregunto, ¿cuántos corazones se supone que uno tiene acá? Contémoslos bien. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. 8, 9, 10, 12, 13 corazones. 11 de esos han sido, los he conseguido con santuarios. Los otros dos al matar a los dos jefes, ¿no?
Listo. Ahora, ¿qué toca acá? Okay, creo que ese que toca. Yo tonto. Está mal. Está la bola. Listo. Ah, hemos llegado. Bueno. Vamos allá.
sé si por allá pueda saltar allá al otro lado. Llegamos al rancho este. Sacar caballo. ¿Cuál caballo? Roco. Si deseas hablar con alguien mientras estás en nombre de vender, fijar primero. Así que se inspiró en un caballo monstruoso para diseñarle con una máscara. Cubre la cabeza del animal por... ¿Cómo le pongo la silla al...? Bueno. Ah, no. Ok, ahora lo que hay que hacer es ir por este camino hacia allá. Para llegar a la parte de atrás de esa montaña. Donde se supone que está lo que a donde quiero ir. Pero ese es el camino. Creo que allá abajo hay uno. Allá abajo debe haber uno. Pero por ahora no voy a ir allá. Voy a ir es... Ok, vamos. Ah, ¿pero qué? Ah, no, el dragón. Yeah.
Senta León. ¡Vemos! Sí, es por acá. Visitante de las ruinas. Debes enfrentarte a una prueba. Halla el santuario oculto en este lugar rodeado de tinieblas. Prueba tenebrosa. Okay. Mierda. La entrada. Volví a la entrada. Oh, oh.
Y hagamos una cosa, vamos por acá, por esta pared.
Creo que ya. Y creo que ese era el templo, no hay más templos acá. Sí, este es el único que hay acá. Este es el único que hay acá y el otro está allá en el hueco ese que sí, que pensé que ahí estaba. Ah. Protección de Tobiak. Protección de Tobiak. ¿Será que me van a dar una armadura acá? Ah, no. Que pensando en una armadura. Pensando en una armadura. Bueno, ya. Vamos hasta allá. Porque creo que es por allá, ¿no? O no sé. Vamos a ver.
¿Qué es eso? Meseta del trueno. Viajero que acudes a las tierras asoladas por la tormenta, te reto a que superes una prueba. Cuando los cuatro espíritus estén situados en su lugar correspondiente, te conducirá a una prueba heroica. ¿Qué es eso? Ah, no. Madera, madera. Madera. De perra, salgan a ver. A ver si es que son valientes o qué. ¿Valientes o qué? Lucha contracorriente. Tentáculo de Octorok. Imagino que habrá que esto tirarla para allá, ¿no? Hay tres. A ver, este tiene esa forma que acá. Estaba ahí, ¿no? Bueno, por tal razón, estaba acá. Y ahora nos faltaría una pepa que no sé dónde. Ah, mire la otra pepa ya. Voy a tener que también pegarle para mandarla para acá. Tampoco fue tan difícil esta. Okay.
No, la cogí bien. No, ah. No le hago. A menos que... ¿Cómo le hago ahí? Acabas de tumbar, acaba de tumbarme el árbol en el que me iba a montar. Esperen un segundo. Okay, chimba, debo metérselo a los dos lados. Entonces, primero que todo, no. Tengo que metérselo al otro lado también. ¿Dónde están? Vengan.
tenerlo. Qué fastidio ustedes, ¿eh? Perdón. Listo, ya está. Sí, ya sé que los la gente se cura cuando está. A ver si me puedo subir por el otro lado entonces. Aquí no tengo manera de... Vamos. Ah, lo logré. Ah, listo.
costó. Creo que lo que más me costó fue hacer que ese palito volara con el Octorok. Y montarme en esa rama del árbol. Vamos a recoger el premio. No me digan que aún tengo que hacer esto. Ah, por fin, ¿no? Ah, venga. ¿Que no lo agarra? No aparece como si fuera de metal. No, parece que no es de metal. ¿Será que puedo llegar hasta allá volando? Tal vez tenía que haberlo hecho de otra manera. Aquí. Yep.
Bueno, vamos a pasar el terminarlo. Ah. Bueno, y eso fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego. Yeah.